Pues venga, el póster. El póster está. Vamos a empezar por el póster. Ellos han dicho que van a hacer 25 minutos dentro de objetivo. Ojalá que sea así. El tiempo lo tienen bien. Habéis reducido la letra ahí. Eso hace que luego el póster no se vea bien. Habéis hecho demasiado pequeña la letra esa. Tendríais que poner nada más que las reglas más importantes. Y si no, a lo mejor, que me gusta mucho cómo habéis puesto los gráficos, aunque tendríais que haber puesto más movimiento de los jugadores, a lo mejor utilizarlo y hacer otro póster con los gráficos y otras cosas. Pero no pasa nada que utilicéis dos hojas de póster, ¿vale? Pues eso lo hemos dicho en clase siempre. Por las demás cosas, habéis puesto algunas cuestiones que podéis puntualizar. Un juego motor que tiene lanzamiento e intercepciones, ¿eso significa que tiene gasto energético alto? No lo sé. Explicar un poco mejor el porqué de tiene esas calificaciones, esas clasificaciones. Y los objetivos, pues igualmente habéis reducido la letra, pero están bien puestos, ¿vale? La visualización parece que está bien, pero quizás a mí me gusta cómo ha salido así de grande los gráficos. La cuestión es que a lo mejor un poco más movimiento de los gráficos, y si queréis meter tantas cosas y a lo mejor le podéis poner algo más de las clasificaciones y calificaciones, pues si utilizáis dos pósters no pasa nada, ¿vale? Venga, a empezar. Bueno, yo soy Adrián, mis compañeros son Iván y Alberto, y vamos a realizar el juego de Destruir al Pueblo. Un juego inventado por nosotros, que nos hemos basado en otros juegos, como lo hemos hecho aquí con motores, como Dinos, los conos, un grano o también el ultimate. Lo haréis como el desplazamiento de lo que vamos a hacer. Bueno, como estáis viendo, son tres campos y en cada campo hay dos conos. Esos conos son los que tenéis que tirar. Y tienen que haber dos equipos. Cada equipo tiene que conseguir tirar más conos que el contrario. También, además, vamos a hacer como una liga de los partidos. Ahora, sobre todo, Alberto nos va a explicar las reglas para que entendáis un poco más el juego. Bueno, pues la primera regla es que cuando tú tienes el balón en la mano, no puedes correr. Se tiene que quedar en el sitio e intentar pasar o intentar derribar el cono. Otra regla es que nadie puede entrar dentro del círculo, ni atacante ni defensor, que es muy importante. Si el defensor entra y detiene el balón, va a ser un punto hacia el otro equipo, y si entra el atacante, se va a pasar el balón al equipo que estaba defendiendo. También no se puede quitar el balón de las manos, y solo se puede coger el balón si es de un pase, lo intercepta en el aire o por si va por el suelo, vaya. Y además hay que dar mínimo 5 pases para poder tirar el cono. No vale dar 2 pases y tirar el cono, tiene que ser mínimo 5. Entonces vamos a ir cortando, o los árbitros o vosotros mismos vais diciendo en alto 1 o 2 hasta llegar a 5, y ya a partir de ahí sí se puede tirar. Y ahora Iván va a explicar los objetivos. En cuanto a los objetivos motores, pues tenemos de desarrollar el mejorar el lanzamiento, tanto en distancia como en precisión. Tenemos también desarrollar la velocidad de desplazamiento, los cambios de dirección, la resistencia cardiovascular también. Y también como objetivo, bueno, podríamos también desarrollar la coordinación típica o culo manual. Como objetivo de consecución, pues sería derribar el cono, que sería un punto, y crear situaciones de superioridad numérica. Y como objetivo meta, pues como vamos a hacer una liguilla, pues conseguir el mayor número de puntos posibles. Como ha comentado él, un partido ganado son 3 puntos, un partido empatado 1 punto y un partido perdido 0 puntos. Pues el objetivo meta sería conseguir el mayor número posible de puntos, y ese equipo sería el campeón. Vale, ahora vamos a organizaros. Teníamos hecho los equipos, pero como falta tanta gente, os vamos a dividir por los mismos equipos y los vamos a cuadrar para que así pues estén el mayor número de iguales. Pues bueno, si os podéis, cada vez que nombremos vais levantando y vais poniendo en fila. Bueno, pues el primer equipo se va a llamar Brasil. Vamos a decir cada nombre de un país para que tengáis una orientación de nombre. Como no es España, ¿no? En el primer equipo va Miguel, junto Laura, Ana, Julián y Mario. Ahora tendremos que dividir porque somos un poco menos. Mario izquierdo. Vale, el siguiente va a Argentina, que va a estar Antonio Martín, con Fernando, Ángel Valdivia, Edu y Guille. ¡Su cachero, dale! ¡Su cachero! ¡Eh, va, un pase! ¡Mario! ¡Su cachero! ¡Ponelo por ahí! ¡Otro equipo!
otro equipo aquí. Antonio Martín. Aquí es que estamos todos por lo que va. El siguiente de Alemania va a ser Manuel, Julia, Rafa, Pablo y Luis, si quieren más también. Rafa viene caracterizado, ¿eh? Puto, no vale, vaya. Y os ponéis por aquí, papá. Como sea Francia, te yo español. Vale, siguiente es Italia, que está Antonio Palmero, Felipe, Mario de la Torre. Vale, venga, va, va. Adrián, va. Antonio Martínez. Y ahora vamos a modificarlo porque, hombre, claramente no puede ser 2 y 5. No, la verdad es que está feo. Pero no somos fans. ¡Vamos, Fresco! ¡Es español! ¿Alberto? A nosotros no nos importa tener 2 más. Adri, ponte este equipo ahora mismo. Bueno, ponte el equipo. 3, 4, 3. ¿Cuánto quieres? 3, 4 y 3. ¿Y si no? Vale, pues ahora cada uno vais diciendo en qué pista jugáis cada uno y después del partido os va a decir el mismo árbitro que está ahí en qué pista vais a jugar. Esta va a ser la 1, la del medio va a ser la 2 y la siguiente va a ser la 3. No es más fácil decir que si traes la 3. ¿Qué? Bueno, voy a decir los partidos, ¿vale? Primero, Brasil contra España, la pista 1. Brasil contra España. Argentina, Francia, en la pista 5. Y Alemania, Italia, en la pista 3. Thank you.
fuerte. Que vaya bien. Ah!
falla, hasta la segunda falla. Otro partido, otra entendida.